a mí me encanta la naturaleza, no soy una persona citadina. Estuve en la universidad en Lima, en la Universidad Ricardo Palma, estudiando biología, pero no me gusta la ciudad. Busqué un sitio de campo, un sitio de selva, ¿no? Que era lo que yo quería para mí. Yo hasta hace unos 15 años me dedicaba a la exportación de peces ornamentales. Y veía que en el negocio de los peces ornamentales cada vez se ponía un poco más complicado por diversas razones. Es así como casualmente veo un reportaje en la televisión del tarántulas, específicamente en Europa, y ahí me nació la idea de comenzar en el Perú a la exportación del negocio de las tarántulas. Fue súper difícil comenzar porque no se tenía experiencia, no se sabían los nombres científicos. Se tuvo que invertir años en tratar de convencer a las autoridades de hacer un estudio con el Museo de Historia Natural para que nos proporcionaran los nombres científicos, hacer todo un trabajo de taxonomía. Finalmente, superando todas estas situaciones, logré obtener una concesión en el año 2009. ¿Y qué querías bajar acá? El embalaje, ¿no? Sí, esa foto del embalaje. El tema de la exportación de naturales se ha constituido como una actividad eminentemente innovadora, extraña, insólita. Para ello, un aspecto fundamental es contar con el área de concesión, porque sin la concesión no podría desarrollar esta actividad. Nuestra concesión está localizada en la cabecera del río Itaya, dista de la ciudad de Iquitos, más o menos a unos 7 horas en bote, surcando el río Itaya. La concesión tiene un área de 729 hectáreas y estamos haciendo gestiones para ampliar a unas 300 hectáreas más para hacer un manejo de otras especies también de invertebrados dentro de 1000 hectáreas. Nuestra dinámica de trabajo consiste en tener un grupo de trabajadores permanentemente en la concesión realizando cosechas. Para esto las cosechas se realizan de animales adultos. Solamente se exportan animales adultos y hembras, no preñadas, porque encontrar machos es muy difícil y cuando los encuentras no los debes exportar. Una vez que ellos durante una semana logran tener unas 200 o 250 unidades, son trasladadas vía fluvial hacia mis instalaciones en la ciudad de Iquitos. Y ahí nosotros le proporcionamos aspecto sanitario, le proporcionamos alimentación, condiciones de habitabilidad durante aproximadamente unos 30 o 40 días. Posterior a ello, ya las tarántulas están listas como para ser exportadas. Yo estaba haciendo una actividad extractiva, pero no reponía nada al medio natural. Es así como que gracias al financiamiento que se da por Innovate, es que accedimos a un proyecto de reproducción de tarántulas con la finalidad de reponer, de minimizar los impactos negativos y reponer crías en la concesión, crías de 2 años, 3 años, que se puedan más o menos solventar autónomamente. Es beneficioso, me permite a mí hacer un mayor aprovechamiento y a la vez reducir los impactos. Nosotros realizamos exportaciones casi exclusivamente a Alemania. Gran parte de las arañas son vendidas a zoológicos en Europa. Cada 2 meses hacemos una exportación a Alemania. Más o menos en cada exportación sacamos alrededor de 250, 300 animales. Con los fondos que nos ha asignado Innovate, y ahora que hemos entrado en esta etapa de reproducción, hemos podido ampliar nuestro mercado con otro destino. Este destino es Hong Kong.
Acá lo que se pretende es transmitir un mensaje a la gente en el sentido de que los recursos están ahí para aprovecharlos y saber que tienen una selva que está llena de recursos naturales y de manera sostenida todos se pueden beneficiar. No tiene por qué haber pobreza acá en los niveles que los hay. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.